Bien, este es el Proteus One y vamos a ver cómo se fabrica esto y para qué sirve. De entrada es muy simple, solo vamos a usar un tirador de un armario de cocina, dos patas de trípode, de un trípode antiguo que tengamos por casa, esto que se abren y tal, para abrir las patas, bien, y un cuadradillo de aluminio, una escuadrita para sujetar la cámara y ya está. Nada más. Esto, de entrada, es súper portátil y plegable. De modo que cuando lleguemos al sitio, no tenemos más que estirar aquí y cerramos. Y ya tenemos nuestra grúa de cámara, que se utiliza del siguiente modo. Mientras esto permanezca recto, vamos a poder subir y bajar y vamos a conseguir que la cámara quede perfectamente recta. ¿Ok? Mientras tengamos aquí esto recto. Si por el contrario, en vez de tenerlo recto, aplicamos presión hacia adelante, lo que va a ocurrir es que la cámara se va a inclinar hacia adelante. Esto es bueno por si estamos grabando en altura, podemos enfocar el objeto perfectamente. Pero si mantenemos aquí recto, la cámara siempre va a estar recta. ¿Ok? Vamos con las medidas para nuestro montaje. Las medidas, aquí tenemos un problema, y es que no tenemos ni metro, ni tenemos regla, ni nada. Con lo cual vamos a medir a pelo, directamente, sin tomar ninguna medida. ¿Por qué? Porque el tirador que tenemos ya trae una medida estándar. Por lo tanto, compremos el que compremos, siempre vamos a tener la misma medida. ¿Ok? Por lo tanto, aquí, a la hora de taladrar los cuadradillos, pues lo vamos a hacer a la misma medida que el tirador. No tenemos que medir nada ni nada. Después vamos a necesitar dos tornillos normales, con la particularidad de que esta tuerca debe ser una tuerca de seguridad, una tuerca autoblocante, de modo que esto no se va a aflojar nunca, ¿eh? Y aquí igual, con nuestras arandelas, que si las podemos conseguir de plástico mejor para que no rayen. Y detrás vamos a utilizar los mismos tornillos que trae el propio tirador, pero le vamos a meter dos arandelas de goma para que no haya brusquedades a la hora de moverlo. Esas arandelas de goma, las que son buenas son las de fontanero, son las que se utilizan en los grifos, son baratas y las encuentras en cualquier sitio. Bueno, aquí he tapado esto con un... pero es exactamente lo mismo. Vamos a hacer un taladro en la esquina. Este taladro ya viene hecho a la hora de quitar las patas del trípode. El que sí tendremos que hacer es el de adelante. Aquí es donde va el tapón de la pata de goma para apoyar al suelo. Pues ahí sí vamos a tener que hacer un taladrito para meter nuestro tornillo. ¿Ok? Lo demás es bastante fácil. Bien, vamos a ver ahora cómo medimos para cortar ese triangulillo. Perdón, cuadradillo. Aquí tenemos una tuerca simple de trípode, normal y corriente. Y una escuadrita para sujetar la cámara. Bien, marcamos el primer taladro a pelo, totalmente a pelo, sacando el centro de aquí. No sé si me veo, sí. Sacando el centro, vamos a ponerlo, digamos, por ahí. ¿Ok? Ese va a ser el primer taladro. De modo que se nos va a quedar bastante bien ahí. Entonces, ahora, ¿cómo marcamos el segundo? Muy fácil. Ponemos el tornillo abajo, que se nos ve aquí. Entonces, como estamos poniendo arriba del tornillo, pues aquí también arriba del tornillo. Con lo cual, a la hora de ponerlo, va a coincidir exactamente.
aquí, podemos marcar abajo y abajo, o arriba y arriba. Así tenemos este cuadradillo ya, el primer cuadradillo. Y después, a la hora de cortarlo, vamos a tener en cuenta que hay que darle un poquitín más aquí. Le vamos a dar un poquito más de distancia. En este caso yo se la di aquí, pero podemos dar un poquito más para poder montar aquí el ángulo para sujetar la cámara. Bueno, esto es el antiguo trípode de donde hemos sacado las dos patas, una y dos. Hemos quitado las patas de aquí y muy simple, quitamos un tornillo de aquí, otro de aquí y ya la pata sale. Después quitamos aquí y ya tenemos la pata libre. Luego ese taladro está hecho, pero este no. Quitaríamos la pata, el taco, dos, y aquí sí tendríamos que taladrar. Es el taladrito este, que tampoco requiere de gran cosa, simplemente pum, sin tonterías. Ok, eso fue todo, muchachos. Espero que os haya gustado y os atreváis con esto. Muy bien, importantísimo, tenemos que meterle algún texto aquí o en la pegatina de tu cámara, Sony, GoPro, lo que sea, para darle potencia al sistema. De hecho, me pregunta la gente que dónde lo he comprado y cuánto me ha costado. O sea que, cuidadito, sin este detalle ya es un trasto. O sea que eso hay que ponerlo. En este caso, una prestigiosa firma, Joe342, no me digan más. Eso fue todo, muchachos. Larga vida al rollo. Vamos a parar aquí. Okay.